La sorpresa fue grande al encontrar entre el jurado calificador dos venezolanos, entre ellos el maestro Argenis Sánchez, quien no solamente habló de su producción discográfica grabada en la capital de la República con el maestro Abdul Farfán, con Adrián Santos, entre otros, sino también de la crisis humanitaria y social que vive su país. Actualmente él se encuentra asilado en Panamá. Estoy exiliado en Panamá, a mí me exilió el gobierno por cuestiones que no compartí nunca. Yo nunca quise subirme a un escenario y decir que era bueno porque no lo era. Nunca acepté el maltrato hacia mis paisanos, lo digo así porque Colombia y Venezuela, lo único que los separa es una frontera imaginaria, porque eso es lo único. Y resulta que empezaron a maltratar a los nuestros y después empezaron a maltratar a los que en sí nos dan el abastecimiento, porque es la realidad. Venezuela está pasando una crisis y quien abastecía a Venezuela eran los colombianos, el comercio en frontera. Argenis no solamente destaca que la música une la frontera, sino que también el pueblo colombiano y en especial quienes viajan a su país son constantemente trabajadores dedicados a producir, pero también hay algunos que no lo hacen de la mejor manera. Una persona que haya dado a un país 10, 15 años de progreso, porque el colombiano lo que va a Venezuela es a trabajar, el colombiano que está en el mundo va a trabajar, no va a pedirle a nadie. Hemos vivido las experiencias en Panamá de mis amistades colombianas, que van es a trabajar. Y como todo, hay de todo en el mundo, pero la mayoría son trabajadores, son gente que suda la gota gorda, como dicen en mi tierra, y no podemos permitir que por capricho de un gobernante que esté enquistado en Venezuela o que vino a dañar las relaciones que haya, nosotros también estemos afectados, folcloristas y colombianos en sí, que le han dado lo que es a toda la frontera vida. Finalmente, quiso despedirse con lo que mejor sabe hacer, mandar un mensaje de conciencia a través de la música. Señores, que yo les digo es que aquí le estoy cantando. Siento un dolor muy grandote que en el pecho está brotando. Por lo que está sucediendo al pueblo este colombiano, donde yo voy a cantarle porque yo lo estoy mandando. La gente a mí me pregunta qué es lo que voy opinando. Claro que puedo opinar y la razón le voy dando. A los que están de este lado en el suelo colombiano, que nos unamos todito y así salimos triunfando. Argenis Sánchez es uno de los grandes enamorados de la música llanera, cultor por tradición, con más de 20 años de historia, no solamente en Colombia, sino también en su país, llevando como mensajero importante una tradición, un legado que es el folclore y la música que une fronteras.